Buenos días a todas y a todos y gracias por seguirnos en esta comparecencia que convocamos con motivo del primer año de gestión del actual equipo de gobierno, del primer gobierno de coalición entre los partidos PSOE y Ciudadanos. Bienvenido también, Rafael Pérez Borda, teniente de alcalde, primer teniente de alcalde de este ayuntamiento, compañero Rafa. Un equipo de gobierno sólido que trabaja y que seguirá trabajando con una premisa bien clara. Guadalajara y sus gentes están por delante de todo. Bajo esa premisa confiamos en que el trabajo que estamos desarrollando sirva para que dentro de 3 años podamos afirmar que Guadalajara es una ciudad más moderna, mejor gestionada, eficiente, una ciudad que apuesta por todos sus barrios, con más y mejores instalaciones y equipamientos, más diversa, solidaria y alegre, con más oportunidades laborales, culturales, de ocio y deportivas, con un deporte de la gente, un deporte de nuestros clubs y deportistas, de nuestros barrios, una Guadalajara deportista y no solo espectadora. Cualquier reflexión o mínimo balance, hoy alterado completamente por la situación que vivimos, consta de un punto de partida y de una casilla de llegada. Y de eso vamos a hablarles en esta mañana. Miren, tengo que decir con mucha humildad que con aciertos y con errores, Guadalajara cuenta hoy con un alcalde al 100%. Con un alcalde que considera que no hay nada más importante que atender a esta ciudad, que no cree que sea posible dedicarse a su trabajo de 8 a 3 de la tarde para ver los asuntos municipales algunos días y por la tarde. ¿Se imaginan un alcalde de esta manera al frente de Guadalajara en meses como los que estamos viviendo? Dijimos que veníamos a escuchar, a ser transparentes, a cuidar los detalles. Y eso es lo que estamos haciendo. Para ello necesitábamos un ayuntamiento saneado y con capacidad de maniobra. Y fue duro comprobar que en el año 2019 no había ya margen presupuestario para casi nada. Es imposible obviar que cuando llegamos el Patronato de Deportes estaba en la quiebra, que no había dinero prácticamente ni para mantener las instalaciones abiertas. Hay que recordar que en los patronatos y en el ayuntamiento se acumulaban cientos de facturas sin pagar por un importe cercano al 1,5 millones de euros. Y lo que es peor, que muchas de esas facturas llegaban al ayuntamiento sin la existencia de contratos o procedimientos de contratación reglados y muchas de ellas sin crédito presupuestario. No hace muchos días veíamos con lamento, con mucho lamento, a un proveedor pasar la noche en el ayuntamiento. Un proveedor al que se le pidió que prestase un servicio sin contrato y sin presupuesto. Un asunto que, como muchos otros, hemos ido resolviendo para que poco a poco se pueda ir pagando esa importante suma de dinero. Ya en octubre del año pasado, del año 2019, la intervención municipal apuntaba que el ayuntamiento incumpliría, como incumplió a finales de año, el techo de gasto por un despilfarro absoluto cometido durante los primeros 6 meses del año, en pleno proceso electoral y con un presupuesto prorrogado. Y sí, hemos tenido que ir pagando la fiesta electoral del anterior gobierno. Hay que ser responsables siempre hasta el final. Así, con un ayuntamiento al que no dejaban de llegar facturas y unas cuentas municipales prorrogadas, incapaces de soportar tanto gasto, el nuevo equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos iniciaba la normalización presupuestaria con un nuevo presupuesto. Nos costó, fue difícil de elaborar por los pocos márgenes, los márgenes estrechos y por la inestabilidad que les he hablado anteriormente. Para ello, y anteriormente aprobamos una modificación de las ordenanzas fiscales para hacerlas más justas, más sociales y más verdes. Congelamos el tipo municipal del IBI en el tramo que corresponde al consistorio.
Facilitamos que familias con deudas tuviesen más facilidad para hacer frente a sus pagos, evitando así problemas de morosidad a la hora de acceder a las ayudas municipales. Premiamos también con el máximo permitido a los vehículos de combustible responsable desde el punto de vista medioambiental. Vinculamos las bonificaciones en el IBI al valor del inmueble. Bonificamos el ICIO, el impuesto de obras, primando la revitalización del casco histórico y la creación de empleo estable. Y acabamos al fin con las tasas de la vergüenza a la hora de exhumar a las familias asesinadas por el franquismo. Además, creamos una tasa nueva, una tasa que grava a las eléctricas y que confiamos que dé buenos resultados desde el punto de vista de los ingresos de este ayuntamiento. Y finalmente, aprobamos un nuevo presupuesto municipal, después de 2 años con las mismas cuentas, que crecía en 4 millones de euros y que elevaba en un 11% el gasto social en la ciudad de Guadalajara. Tuvimos que sacar adelante la aprobación definitiva en pleno estado de alarma, pero sabíamos que era la primera medida eficaz para la ciudad que teníamos que tomar. Y a ello le dedicamos tiempo en ese shock inicial que tuvimos todos que afrontar con el inicio del estado de alarma, el confinamiento y todo lo que la ciudadanía sabe que se ha producido durante estos meses pasados. Y sí, como cualquier gobierno, en cualquier administración y de cualquier color, estamos teniendo que hacer frente a una enorme crisis generada por una pandemia global que nadie supo prever y que, lógicamente, lo ha cambiado todo, al menos al corto plazo. Hemos tenido que reorientar todas nuestras acciones, primero para combatir el virus y ahora para llevar a cabo la necesaria recuperación económica, y social de la ciudad de Guadalajara. Miren, el Ayuntamiento de Guadalajara no se ha detenido ni un solo minuto en su actividad, gracias al empeño de sus trabajadores y trabajadoras, pero también al elevado índice de teletrabajo que conseguimos implantar en los días previos al confinamiento. Hemos limpiado y desinfectado diariamente nuestras principales instalaciones y calles de la ciudad, con más de 2.000 litros de desinfectante en más de 600 kilómetros recorridos. Y hemos seguido realizando trámites administrativos esenciales a través de la sede electrónica o de distintos medios telemáticos. Para ello establecimos 2 líneas telefónicas. No podíamos consentir que la gente no tuviera interlocución con este ayuntamiento. Una de estas líneas estaba centrada en información y trámites generales y la otra en un tema muy importante, la atención social. En estas 2 líneas han estado permanentes 12 horas al día y en permanente contacto con la ciudadanía, al margen de otros instrumentos y de otras herramientas como el correo electrónico, el buzón ciudadano o las propias redes sociales. En este punto, quiero destacar que se ha asistido a más de 2.800 familias de la ciudad en distintas acciones y medidas, con tarjetas monedero, acciones de voluntariado, se ha ayudado a los mayores a recibir la compra en casa, se ha prestado atención psicológica a más de 40 personas, se puso en marcha un albergue provisional durante el confinamiento para personas sin hogar y se han puesto en marcha distintas iniciativas deportivas, en materia de turismo, culturales, a través de las redes sociales, con el objetivo de hacer más llevadero el confinamiento. También, como iniciativa de la Concejalía de Infancia, se felicitó a muchos niños. Se les hizo un rato agradable ese duro confinamiento que tenían y se felicitó a más de 100 niños y niñas de la ciudad, porque los niños lo han pasado mal y los niños siempre tienen que ser los más importantes y amortiguar los efectos y el dolor que hemos pasado y que todavía estamos pasando. Y nos encontramos ahora en plena tarea de reconstrucción. Puedo decir con mucho orgullo que el Ayuntamiento de Guadalajara ha firmado un acuerdo histórico con el conjunto de la sociedad. Un pacto con sindicatos, representantes del tejido empresarial y comercial, así como entidades del tercer sector como Cáritas, Cruz Roja, Accent o Guadacoge.
Con este gran pacto movilizamos la mayor cantidad de recursos de la historia de nuestra ciudad. 6,7 millones de euros dirigidos a la reactivación de nuestra economía y, por supuesto, a la reconstrucción social. A que las personas más vulnerables no sufran con mayor dureza los efectos socioeconómicos de este maldito virus, que nos ha obligado a aprender a vivir de otra manera a corto plazo, y veremos cómo se va desarrollando en los próximos meses. Un acuerdo, este acuerdo histórico, que siempre ha estado abierto a la colaboración de todos los partidos políticos con representación en este ayuntamiento. Este pacto ya se ha empezado a ejecutar y en pocos días se materializará en una primera línea de ayudas para empresas de nuestra ciudad. Además, también se han tomado medidas desde el inicio, como se ha aplicado en esta ciudad el aplazamiento fiscal generalizado en el cobro del IBI, en el impuesto de vehículos, se ha declarado también exento del pago de la tasa de basuras a los negocios cerrados y se ha bonificado al 100% la tasa de las terrazas, además de haber ampliado el horario de apertura de las mismas durante los fines de semana. Y claro, vamos a ayudar a las personas autónomas, a las pequeñas empresas dedicadas al comercio, a la hostelería y a otro tipo de servicios. Hemos puesto en marcha ya también planes de empleo y de formación que en un conjunto darán una oportunidad laboral en esta ciudad a 215 personas con el impacto positivo que ello conlleva sobre el conjunto de las familias. Vamos a seguir ayudando con tarjetas monedero a las personas más vulnerables para que puedan acceder a la alimentación básica, a que nuestros niños y niñas cuenten con material escolar y comida garantizada, a que las personas mayores accedan a programas de acompañamiento y actividad en el hogar, en un momento tan duro como el que estamos viviendo. También nuestros mayores, un grupo de personas, un colectivo muy dañado por esta pandemia. En definitiva, el Ayuntamiento está haciendo el mayor esfuerzo presupuestario jamás antes planteado, pensando en las personas que habitan en esta magnífica ciudad. Y pensar en las personas es también pensar en dos cuestiones básicas que vamos a apoyar y a promover: la práctica deportiva y, desde luego, la cultura. Como decía, y es más que evidente, esta crisis no estaba prevista y lo cambia todo. Pero lo importante es que este equipo de gobierno ha reorientado su hoja de ruta para dar una respuesta económica y social a este gran problema. Una respuesta consensuada con los principales agentes socioeconómicos de la ciudad, con unos servicios públicos reforzados y un ayuntamiento funcionando a pleno rendimiento. Fíjense, con los cambios presupuestarios aprobados para dar respuesta al COVID, el ayuntamiento destinará un 12,2% más en servicios sociales y un 4,1% más en planes de reactivación económica, en relación y comparando al presupuesto de 2018, que es el último aprobado en este ayuntamiento por el anterior equipo de gobierno. Esto quiere decir que los recursos movilizados para luchar contra los efectos del coronavirus representan el 9% del presupuesto municipal, casi 10 euros de cada 100. En estos momentos, el equipo de gobierno analiza también todos los escenarios para tratar de mantener todas las inversiones contempladas en el presupuesto. Llevamos tiempo trabajando durante estas últimas semanas y meses. Ese es el objetivo, si bien es cierto que entre la aprobación definitiva del presupuesto y la suspensión de plazos administrativos, recuerden que desde el 14 de marzo al 1 de junio se suspendieron los plazos administrativos, no se ha podido realizar, por tanto, ninguna licitación durante los 6 primeros meses del año. Se aprobó el presupuesto cuando íbamos a empezar a despegar y se aprobó el presupuesto y los plazos administrativos estaban suspendidos. Pero seguimos trabajando para poder actuar en el barrio del Chorrón, en el ramal de acceso a Cuatro Caminos desde la 2 dirección Zaragoza, en nuestras zonas verdes e instalaciones deportivas en los barrios, en el cementerio municipal, el doble sentido
en parte del eje cultural, que se va a modificar, o la adquisición de un nuevo camión de bomberos que ya ha empezado su tramitación y que supondrá un desembolso de 350.000 euros al margen de las necesarias mejoras que acometeremos en sus instalaciones, además del proyecto de un nuevo parque de bomberos para la ciudad de Guadalajara. Al margen de la gestión de la COVID-19, en este año de gobierno, pese a las dificultades presupuestarias, hemos hecho y estamos haciendo muchas cosas. Pusimos fin de inmediato al interesado enfrentamiento con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Comenzamos una etapa de colaboración traducida en el desbloqueo e inauguración del segundo acceso del hospital. La cesión también de una parcela municipal para la construcción de un nuevo centro de salud en Los Valles. Un colegio en Aguas Vivas que estamos gestionando con la comunidad autónoma, o la reactivación definitiva del campus universitario con la ejecución del acuerdo, no solo con la Junta, sino también con el Gobierno de España, que nos encontramos bloqueado y sin avanzar. Y fue una de las primeras medidas que tomó y llevó a cabo este equipo de Gobierno de una manera satisfactoria. Respecto al campus, estamos trabajando, de hecho, en la cesión del Parque del Coquín a la Universidad de Alcalá de Henares para integrarlo definitivamente en el proyecto. También hemos hecho un esfuerzo en el personal municipal, del que depende la correcta prestación de servicios, muy importante para los ciudadanos. También depende la seguridad o la apertura de instalaciones de distinto tipo y, desde luego, también de actividades culturales o de ocio. Acabaremos 2020 con al menos 13 plazas de bombero más, 8 de policía, 3 técnicos de diversas áreas y 5 en cultura, donde contaremos al fin con un puesto de bibliotecario para que la ciudad de Guadalajara tenga una biblioteca de verdad y deje de ser la única capital de provincia que no tiene una biblioteca municipal. Y tenemos una magnífica biblioteca dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, que será también un instrumento muy importante para coordinarnos y hacer la lectura una herramienta esencial de la ciudad de Guadalajara. En estas últimas semanas ya se ha reforzado el área de bienestar social con la incorporación de 3 nuevas trabajadoras. En cuanto a participación, se está creando y articulando nuevos consejos sectoriales como los de diversidad, juventud, cultura, medio ambiente y deporte. Y en cuanto a las nuevas circunstancias lo permitan, recuperaremos la actividad en los consejos de barrio y otros organismos de participación que estaban totalmente abandonados. Un espacio tristemente visitado en estos días es el cementerio. Ya hemos iniciado los trabajos de mejora que recuperarán las dependencias de oficina y administración. Iniciaremos en los próximos meses también la obra en los aseos y se seguirán acometiendo mejoras generales de mantenimiento de zonas ajardinadas y pasillos con una inversión de 80.000 euros junto a la acción que los planes de empleo, a través de los trabajadores del plan de empleo, vamos a llevar a cabo en este cementerio para hacerle un espacio que no sea un espacio deteriorado, sino un espacio digno para que las personas puedan visitar a sus familiares que están enterrados en el mismo. Se están realizando también mejoras en el ámbito administrativo para acabar con algunas situaciones anómalas en las que se encuentra este ayuntamiento. Miren, aunque parezca mentira y sea un tema muy de gestión, hemos puesto en marcha un gran contrato energético que nos permitirá ahorrar 200.000 euros al año, 200.000 euros al año que tendremos para poner a disposición de proyectos importantes para Guadalajara. Porque sí, el Ayuntamiento de Guadalajara no disponía de un contrato eléctrico regular e iba haciendo frente a las facturas como se podía. Son cuestiones, como les decía, internas de gestión muy técnicas, pero que es importante que conozcamos porque los efectos que tienen para la ciudad son importantes. Somos el Gobierno del diálogo, el Gobierno que apuesta por la diversidad, la cohesión social y, ante todo, la convivencia entre personas en una ciudad mejor. Un Gobierno feminista que aboga por la igualdad entre hombres y mujeres y por la erradicación absoluta de cualquier forma de violencia de género, habiendo puesto en marcha la primera campaña institucional contra la violencia machista dirigida al público más joven durante las pasadas ferias.
y somos, por supuesto, un gobierno más accesible y transparente. Hay un dato que desmonta las mentiras, los insultos y los complejos del principal partido de la oposición, del partido que decidió vaciar de contenido las juntas de gobierno para que todas las cuestiones dependiesen exclusivamente del despacho del alcalde y fuesen absolutamente opacas al resto de grupos. Del mismo partido que en épocas pasadas obligaba a los concejales y concejalas de la oposición a ver determinados documentos en una mesa con libreta y boli, negando una simple fotocopia. Hoy todos los partidos están presentes en la Junta de Gobierno y están al tanto de todos los asuntos de gestión municipal. Todos los concejales y concejalas del equipo de gobierno tienen sus teléfonos activos las 24 horas para que cualquier otro compañero de la oposición se pueda poner en contacto con él. Y sí, tienen a un alcalde que da la cara y no se esconde. Miren, en esta pandemia he ofrecido 12 ruedas de prensa en 12 semanas y he respondido directamente a casi 100 preguntas de los medios de comunicación remitidas al gabinete o formuladas en directo. Se ha ofrecido información constantemente de todo cuanto ha sucedido. Quienes mienten y difaman sobre este asunto no han ofrecido más que 2 o 3 comparecencias. ¿Y cuántas preguntas? En definitiva, el primer año del cambio en la ciudad ha servido para poner en orden el ayuntamiento, regresar a la normalidad presupuestaria y para poner en marcha proyectos de futuro. Es cierto que la pandemia nos está obligando a reorientar nuestras acciones, pero el esfuerzo que realizamos para hacer frente a sus consecuencias es mayúsculo y estamos trabajando ya para tratar de sacar adelante, como les decía, todos los proyectos planteados. En cualquier caso, tenemos un proyecto de ciudad a 4 años. Quedan aún el 75% de la legislatura. Concluyo este largo balance con 2 últimas cuestiones de las que no me quiero olvidar. En primer lugar, quiero dar las gracias de corazón a todos los trabajadores y trabajadoras de esta casa, del Ayuntamiento de Guadalajara. Sin su trabajo y dedicación, la ciudad no funcionaría. Ha sido para ellos y para ellas también un año intenso, especialmente en los últimos 3 meses. La crisis del coronavirus ha destapado la fragilidad del ser humano, pero también su solidaridad y capacidad de entrega. La capacidad que tenemos para cuidarnos y protegernos de forma mutua. He dicho en varias ocasiones que esta pandemia debe servirnos para sentirnos muy orgullosos y orgullosas de nuestra administración, de la generosidad con la que muchas personas se han dejado la piel por el resto. Por ello, quiero anunciarles que voy a proponer al Pleno del próximo mes de julio la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad, por un lado, al conjunto de funcionarios y funcionarias de esta casa, del Ayuntamiento de Guadalajara, la Policía Local, bomberos, Protección Civil y todo el cuerpo técnico y administrativo de este ayuntamiento, y por otro lado, una Medalla de Oro a todas las personas del mundo sanitario de la ciudad, representado en el Hospital General Universitario, profesionales de medicina, enfermería, auxiliares, celadores y el conjunto de personas que trabajan en nuestra ciudad. Quiero que esta Medalla de Oro, la más alta distinción en la ciudad, sirva como reconocimiento a todas y todos los servidores públicos de la sociedad que se han dejado la piel en esta pandemia. Es lo menos que podemos hacer, reconocer a los servidores públicos de esta casa, el personal sanitario, en representación de todos los empleados públicos de este país, de España. Y también les quiero decir, lo hemos dicho ya en alguna ocasión, que cuanto las circunstancias lo permitan, y en todo caso después del,
del acto homenaje que va a hacer el Gobierno de España el próximo 16 de julio, este ayuntamiento, como digo, ya lo habíamos comunicado, también hará un homenaje a todas las víctimas aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Guadalajara, y que se está programando y cuando las circunstancias lo permitan podremos anunciar la fecha y el contenido de dicho acto. Muy bien, pues muchas gracias y a continuación va a intervenir el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Rafael Pérez Borda. Pues muy buenos días y gracias por seguir esta rueda de prensa en la que, más allá de hacer un balance de este primer año de mandato y de este Gobierno de coalición del Partido Socialista y de Ciudadanos, y que en gran medida ya ha realizado el alcalde, lo que quiero transmitir a la ciudadanía es un mensaje de tranquilidad y de unión. Este es un Gobierno de coalición que está diseñado para cambiar la ciudad. Cada paso, cada decisión que tomamos no persigue otro fin que no sea el de mejorar la vida de nuestros vecinos. Así, hemos trabajado desde el minuto uno, en unos inicios que, como decía Alberto, no han sido nada fáciles, porque arrastrábamos una forma de trabajar y de hacer las cosas que no correspondían a la que, al menos desde nuestro grupo, queremos. Por poner un ejemplo, hemos logrado, como decía Alberto, la gestión del suministro eléctrico de edificios e instalaciones municipales, sea mediante un contrato, lo que supondrá un ahorro para el bolsillo de todos los ciudadanos, además de facilitar la gestión a los servicios técnicos municipales. Durante los primeros 6 meses de Gobierno, todos sabéis que el objetivo estaba puesto en la confección de los presupuestos para el año 2020, en el que nos encontramos, y encauzar aquellas propuestas que hayan podido quedar en el tintero. No les voy a engañar, fue precisamente en la elaboración de esos presupuestos donde más esfuerzos y más presente ha estado la negociación. Desde Ciudadanos saben que somos contrarios a toda partida, a toda propuesta que conlleve una subida de impuestos. Creemos que siempre y cuando sea posible, el dinero debe estar en el bolsillo del ciudadano. Tenemos una hoja de ruta y en base a esa hoja de ruta trazamos unos presupuestos que incrementaban un 11% la partida en acción social y elevaban un 25% el presupuesto en juventud y hasta un 33% la partida destinada a nuestros mayores. Hay tres objetivos que definen la labor de este Gobierno: limpieza, transparencia y eficacia. Durante este primer año de mandato nos ha tocado vivir una de las situaciones con las que ningún Gobierno le hubiera gustado lidiar. La crisis originada por el coronavirus ha obligado a alterar la hoja de ruta de este equipo de Gobierno. Tuvimos que ser, y lo fuimos realmente, especialmente rápidos a la hora de dar respuesta a las necesidades que surgieron como consecuencia de la COVID-19. En primer lugar, porque queríamos que el ayuntamiento continuase prestando los servicios al ciudadano. Y en segundo lugar, porque como institución más cercana al vecino debíamos estar a la altura de las circunstancias y de las necesidades que presentaban nuestros ciudadanos. Aquí quiero prestar especial atención a la labor de mi compañero Israel Marco y de todo el equipo de informática, que han pisado y de qué manera fuerte el acelerador para favorecer el teletrabajo y que gracias a ellos el ayuntamiento no ha parado en todo el confinamiento. Desde el primer día no hemos dejado de tener ni una sola junta de gobierno ni un pleno municipal, como todos ustedes han podido seguir a través de las redes. La administración electrónica tiene que ser una realidad y la COVID-19 nos tiene que servir para que nos demos cuenta de lo importante que es. En el Departamento de Limpieza y Recogida de Residuos, del que tengo el honor de dirigir como teniente de alcalde y también con la colaboración inestimable de Jaime Sanz,
Trabajamos en planes de desinfección de instalaciones y edificios municipales y también de aquellos edificios y entidades que lo solicitaron. Pese a la escasez de personal con que nos hemos encontrado, por ello quiero rendir homenaje a todo el personal del área de desarrollo urbano, limpieza y sostenibilidad. Sin ellos no habríamos podido llevar a cabo todo este trabajo. Y quiero hacer un pequeño inciso en este punto para recordar a todos los vecinos que todos tenemos que hacer un esfuerzo y apelar a la responsabilidad individual por depositar en las papeleras y contenedores correspondientes los guantes y mascarillas que se quieran desechar. No podemos dejarlas tiradas por las calles de nuestra ciudad. Sin embargo, sí quiero señalar que este Gobierno no ha trabajado solo en esta crisis. Durante los meses de confinamiento hemos tenido contacto con los grupos de oposición, también con equipo de voluntarios, a los que quiero agradecer su trabajo, a organizaciones como Protección Civil, Cruz Roja, Cáritas y el resto de organizaciones del tercer sector, porque nos han dado lo mejor de ellos mismos como cuando la situación era muy complicada. Como podéis imaginar, esta crisis sanitaria desbarató todos los planes de este Gobierno y nuevamente nos tuvimos que volver a adaptar a una situación inédita. Y, por ejemplo, nos hemos visto obligados a llevar una modificación presupuestaria apenas un mes después de haber sido aprobados los presupuestos. Pero era necesaria y desde Ciudadanos y también desde el resto del equipo de Gobierno estuvimos de acuerdo en que la prioridad era dotar de liquidez a las micropymes y autónomos y dar respuesta a la demanda de ayuda por parte de las personas más vulnerables ahora a la hora de cubrir sus necesidades básicas. La modificación presupuestaria se basó en eliminar aquellos gastos que no se iban a poder ejecutar y destinarlo a lo esencial. Esta sería la base de este pacto por la recuperación del tejido económico y social de la ciudad de Guadalajara. Un acuerdo y una hoja de ruta que debe emanar de la mesa de la recuperación y que centrará parte del trabajo de estos próximos meses. La mesa es el reflejo de que trabajando en equipo, escuchando al que tienes enfrente, escuchando a aquellas personas que están trabajando día a día con autónomos, con las familias vulnerables, con mayores, podremos lograr con éxito un plan de actuación que amortigüe en la medida de lo posible el impacto de la crisis del COVID-19 en nuestra ciudad. Este es el ánimo de trabajo que debe respirarse en la mesa de recuperación que ya trabaja para poner en marcha la primera convocatoria de subvenciones para micropymes y autónomos, para la que se va a destinar hasta 1,8 millones de euros, la mayor cantidad destinada a subvenciones por este ayuntamiento. Porque ahora tenemos que mirar hacia el futuro, un futuro quizás más incierto de lo que nos gustaría, pero para el que debemos de estar preparados como ayuntamiento. Y precisamente por este motivo no es el momento de polarizar el discurso, de polarizar a la población. Es momento de apostar por la unión entre todos, de poner por delante todo el sentido de comunidad y de buena gente que hemos demostrado durante estos meses de confinamiento. Miren, en este Gobierno, con el Partido Socialista, hemos tenido momentos dulces, momentos más duros. Imagino que como en cualquier otra relación, pero nunca se nos ha olvidado una cosa, y es que el diálogo, la negociación y el respeto son ingredientes necesarios para mantener la estabilidad del Gobierno. Y esta estabilidad de Gobierno es la que nos va a permitir continuar con nuestra hoja de ruta, continuar con la dinamización de la ciudad. En definitiva, continuar con el cambio que pidieron los vecinos de Guadalajara en las elecciones de hace ahora un año. No quería despedirme también sin, como decía Alberto, realizar un especial agradecimiento a todos los trabajadores municipales de este ayuntamiento, sin los cuales todo nuestro esfuerzo que hemos puesto por no parar no habría sido posible.
Muchas gracias a todos y cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento. Y por mi parte, no tengo nada más que añadir. Si quieren realizar alguna pregunta, estamos a su disposición. Buenos días, alcalde. Primer director de alcalde, vamos con las preguntas que en directo nos están remitiendo los diferentes medios de comunicación. Empezamos por la radio Onda Cero. El periodista Jorge García nos pregunta cómo afectará la COVID-19 a los principales proyectos y, en cualquier caso, cuáles serían las prioridades del equipo de gobierno. Muy bien, buenos días, Félix. Bueno, creo que he hecho referencia, tanto yo como el teniente de alcalde, a la situación en la que nos encontramos, pero este equipo de gobierno trabaja sin descanso en dos objetivos claros. Por un lado, en dar una gran respuesta económica y social a esta crisis, la crisis generada por la pandemia del coronavirus, en el cual hemos movilizado 6,7 millones de euros para hacer frente a esta situación, supone un 9% del presupuesto general. Y, por otro lado, vamos a mantener para este ejercicio la mayor parte de los compromisos adquiridos en el presupuesto. Hay una cosa que está clara y es el principal problema, que es el tiempo. El presupuesto entraba en vigor en el mes de marzo, nos pilló en medio de la pandemia, hubo que reactivarlo, los plazos administrativos se suspendieron y, por tanto, esto nos va a hacer ir, en algún caso, un poco más despacio. Pero créanme que llevamos en las últimas semanas analizando toda y cada uno del estado de las partidas presupuestarias destinadas a la inversión de esta ciudad, porque consideramos que la obra pública también es importante, además de otra prestación de nuevos servicios relevantes para la ciudad. Es verdad que en la vida hay que priorizar y hemos priorizado el hacer frente a esta crisis y hemos tenido que tomar decisiones que no teníamos previstas hace solo unos meses. Por ejemplo, aprobar un presupuesto y al mes siguiente hacer una modificación presupuestaria para poner a disposición de esta ciudad recursos económicos desde el punto de vista de ayudar a nuestro comercio, a nuestros autónomos o ayudar a que nadie se quede en la cuneta, a que si alguien tiene un problema para comer, que el ayuntamiento, junto con otras administraciones públicas, le pueda ayudar. O que si un niño tiene dificultad para comprar material escolar, que además de otras administraciones también esté su ayuntamiento para poder colaborar. Por tanto, nos ha tocado hacer frente a esta crisis, lo vamos a seguir haciendo porque esto no va a acabar mañana, pero no renunciamos a nuestro programa, a nuestros objetivos, a lo que hemos marcado para este año 2020 y habrá que acoplarlo. Estamos trabajando, créanme, intensamente en todos y cada uno de los proyectos. El día 1 se abrían los plazos administrativos y espero que en las próximas semanas vamos a ir concadenando distintas licitaciones, por ejemplo, de obra. Hay otros servicios que tendrán que esperar porque todo no se puede creer. Hemos movilizado también gran parte en hacer frente a esta crisis. Pero también le quiero avanzar dos cosas. La primera es que incluso ya estamos trabajando en la elaboración del próximo presupuesto desde el año 2021 con una realidad que sabemos que ya más o menos conocemos, aunque también tiene su parte impredecible de cómo se va a comportar la situación durante los próximos meses, pero estamos analizando distintos escenarios. Ahora ya tenemos previsión, cosa que no teníamos en marzo, de distintos escenarios para poder actuar. Y la segunda, y muy importante, es que cuanto sea posible y la situación lo permita, quiero iniciar una ronda de contactos con otras administraciones públicas para ver cómo está la situación de estas administraciones para hacer frente a los proyectos que teníamos de una manera conjunta. Creo que es lo responsable, lo que hay que hacer y en esa situación vamos a trabajar. Es cierto que todo dependerá de la evolución de la pandemia, pero confío que salgamos pronto de esta crisis y podamos orientar todos nuestros esfuerzos a esa dirección, que es la dirección que hemos querido para Guadalajara, una ciudad más alegre, más feliz y una Guadalajara con luz, con mucha luz. Rafa. Bueno, estamos con el micro. Poco más que añadir, yo creo que lo hemos comentado en las dos intervenciones, que nuestra prioridad es mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos de esta ciudad. Por lo tanto, hacia ahí están dirigidos todos nuestros esfuerzos y se ha visto, ¿no?, en la modificación de crédito que hemos tenido que realizar por el tema de,
de la crisis de la COVID-19, en la que todos nuestros esfuerzos han ido a destinar a las personas más vulnerables y, en la medida de lo posible, a sostener a las empresas y a los autónomos de nuestra ciudad. Bien, vamos con las preguntas de Guadalajara Media. La periodista Rosa San Millán nos traslada varias cuestiones, algunas para el alcalde, otras para el primer teniente de alcalde. Empezamos, si les parece, por el alcalde. Pregunta Rosa San Millán, plantea más bien, cuando se terminen las ayudas sociales a las personas más vulnerables y a empresas que ya se han anunciado, ¿cuál es el escenario que cree que nos vamos a encontrar para la ciudad de Guadalajara? Bueno, yo creo que hay que ir paso a paso y partido a partido, siempre con una previsión. En todos confiamos y todas las administraciones estamos trabajando para hacer frente a esta pandemia, para erradicarla, para que sus efectos sean los menos que afecten a los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara. Ese es el objetivo. Estamos trabajando con otras administraciones públicas para hacer frente a esta situación. La reactivación económica, la reactivación social. Este es un inicio. Esperemos, ojalá no entraran muchas personas en vulnerabilidad social y no tuviéramos que dedicar recursos para ello. Será bueno. Hay que prepararse también para otro escenario. Habrá que, he dicho en la anterior pregunta, que estamos ya trabajando en el presupuesto del año 2021. Habrá que ver qué recursos tenemos en marcha para seguir recuperándonos en nuestra ciudad, en la ciudad de Guadalajara. Ese es el objetivo, esa es la finalidad, trabajar en el día a día con previsión a lo que pueda pasar con distintos escenarios y confiando que entre todos lo hagamos bien, porque depende mucho del conjunto de la sociedad y que podamos llevar a cabo una evolución de esta pandemia positiva, eso es lo que todos deseamos, y podamos volver pronto a la normalidad. No obstante, siempre que haya dificultades, el Ayuntamiento de Guadalajara estará. La siguiente pregunta, ¿estamos preparados, alcalde, para asumir los gastos y el caos económico que podría generar un nuevo rebrote en el virus? Un nuevo rebrote, no vamos a ser pesimistas, pero un rebrote con gran intensidad sería un horror, pero no para la ciudad de Guadalajara, para el conjunto del país, para el conjunto del planeta. No vamos vamos a tener mucha cautela, mucha prudencia, hagamos bien lo que tenemos que hacer como sociedad, siguiendo siempre las instrucciones de la autoridad sanitaria, pero no nos pongamos en esa situación. Hay que tenerla prevista por si pasa, pero hay que dedicar más esfuerzos a que entre todos consigamos combatir al virus. Con respecto a esta ciudad, pues respecto a sus competencias, pues hemos hecho ya una gran inversión económica. Por ejemplo, en adaptar el teletrabajo, con la adquisición de muchos equipos informáticos, todas las medidas de seguridad que están instaladas en todas las dependencias municipales, otro tipo de acciones o de herramientas que nos han hecho actuar en el presente, pero que nos hace estar preparados en el futuro. Eso es una previsión que tendremos. Desde el punto de vista de la ciudad, hay un problema, que es el macro. La economía mundial, la economía nacional de España, en los cuales pues estaremos a disposición de aquellas medidas que podamos arrimar el hombro para el beneficio del conjunto. Pero bueno, vamos a estar preparados siempre, pero vamos a confiar que entre todos consigamos erradicar el virus. La última pregunta de Rosa San Millán es tanto para el alcalde como para el primer teniente de alcalde. Empezaremos por el alcalde. Les formulo la pregunta. Desde el primer momento de la crisis del coronavirus, ¿ha habido diálogo con el resto de partidos políticos para elaborar una estrategia conjunta para que la ciudad salga de la crisis? El Partido Popular le reprocha que no han tenido en cuenta al resto de partidos. Bueno, el Partido Popular es un grupo de 5 que hay en este consistorio. Miren, el equipo de gobierno y este alcalde, transmitiendo las sensaciones y el trabajo del día a día que ha llevado a cabo el Gobierno municipal, desde el primer día siempre está haciendo un llamamiento al diálogo, al entendimiento, poniendo sobre la mesa propuestas, poniéndose a disposición para poder hablar en cualquier momento. Y desde luego ha habido muchos partidos políticos que así lo han hecho. Ha habido otros que no. Pero aún así tenemos paciencia, tengo paciencia. Es positivo para el conjunto de la ciudad que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, se sume al acuerdo, al consenso.
no al beneplácito de este equipo de gobierno, sino a los intereses de la ciudad de Guadalajara. Es decir, que ha habido grupos políticos que están en contacto, diálogo con este ayuntamiento, porque lo hemos ofrecido, porque lo decimos y porque participan de una manera leal y constructiva, y hay otros partidos políticos, me voy a dirigir en este caso al principal partido de la oposición, al Partido Popular, que está dedicando más tiempo en esta pandemia, y es triste, a meter en el dedo en el ojo al equipo de gobierno y a insultar a este alcalde, que hacer propuestas constructivas para el conjunto de la ciudad. Lo he dicho y lo reitero, que la gente no lo entiende. Que este equipo de gobierno tendrá aciertos y errores. Los errores, desde luego, no los buscamos. Pueden surgir, pero lo que queremos es apoyo. Apoyo de los grupos políticos, apoyo de la ciudad. Tenemos el orgullo de que estamos pactando con el conjunto de la sociedad de Guadalajara. Pero también es importante que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, esté en la senda del acuerdo y del beneficio de las personas y no de mirar el regate político, la estrategia electoral y cómo desgastar a este alcalde y a este equipo de gobierno. Claro, cuando uno estás hablando o por teléfono, en una reunión o en cualquier otro foro, y según se levantan de una mesa, te están insultando, estos son públicos, están los tweets. Tweet a este alcalde, a este equipo de gobierno, incapacidad, falta de capacidad para gestionar. Y uno lleva gestionando muchos años las administraciones públicas, inseguridad, mentiroso, se ha subido el sueldo, esto es de traca, traca. Porque es el mismo sueldo que ellos mismos aprobaron, han subido impuestos, igual falta de más preocupado en otras cosas que en la ciudad, cuando al 100% un alcalde, al 100% un equipo de gobierno, al 100% trabajando lo que ha requerido esta pandemia y antes de la pandemia, que es el delegado de Paje en Guadalajara y que no toma decisiones, cuando creo que esta ciudad ha estado a la vanguardia en la toma de decisiones, en la previsión, al inicio, entre medias, después. Es lo que se ve, intentando confundir en cada situación y en cada decisión a la ciudad de Guadalajara con medias verdades o con mentiras directamente. Alberto Rojo engaña a los vecinos de Guadalajara ocultando sus verdaderas intenciones sobre las ferias, otro más. El PP pide a Rojo que no utilice la mesa de trabajo del COVID para tapar su incapacidad. Pero bueno, si es que es una decisión del alcalde, del equipo de gobierno, el hacer una mesa de trabajo para la participación que consideramos necesaria, que además se requiere, no es que lo hayan requerido, sino que hemos tenido siempre la voluntad del diálogo entre todos. Actitud despótica del alcalde de Guadalajara, impidiendo a los medios de comunicación que hagan preguntas directas durante esta pandemia o durante siempre. 12 semanas, 12 ruedas de prensa, múltiples comunicaciones ante preguntas o requerimientos de los medios de comunicación, a disposición de preguntas de los medios de comunicación que no se ha quedado ninguna sin contestar. No sé qué preguntas han hecho al principal partido de la oposición, que todo lo enlataba, lo dirigía y lo hacía con un envoltorio electoral para salir. Miren, no. Uno tiene que ser serio y hay que decirles también las cosas. Y el planteamiento de un equipo de gobierno, como bien decía mi compañero, aquí nos basamos en la lealtad a la ciudad de Guadalajara, la honradez, la transparencia y dar todo lo que tenemos de nosotros mismos para intentar hacer el bien a la ciudad. De eso se trata. Sello autoritario del alcalde de Guadalajara, mentiroso, burlarse de los vecinos de Guadalajara, decisiones. Miren, son múltiples los insultos que están dirigiendo. Cuando uno le están insultando, uno, lo he dicho, tengo paciencia. Si uno sabe que cuando es alcalde de la ciudad, tiene que aguantar muchas cosas por el bien de la ciudad. Hombre, yo creo que siempre hay que tener primero respeto, pero respeto además de la figura del alcalde de la ciudad o del equipo de gobierno a quien representa, a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. Es que hay ejemplos que desde luego claman por sí solos. Pero si lo sabe, si tienen experiencia de gobierno, el señor Carnicero la tiene. En los últimos días está diciendo que este ayuntamiento no ha sacado obra pública. Pero, por favor, si sabe que se han aprobado los presupuestos, los que corresponden al año 2020 en el primer trimestre, los que no aprobaron en la anterior legislatura. Uno, que ha habido una suspensión de plazos administrativos. Pero si tienes la información, ¿para qué mientes y confundes a los vecinos de la ciudad? Nosotros lo que hemos hecho es atender esta crisis sanitaria y utilizando los procedimientos de urgencia para hacer 17 licitaciones y 27 contratos de urgencia para atender a la ciudad durante estos meses. O claro, también pues, siguen RQR con el tema
con el tema deportivo, de la ruina económica que nos han dejado, principalmente motivada por el Patronato de Deportes de Guadalajara. Un agujero de 411.000 euros, que eso es importante, muy importante, pero sino el caos por no hacer procedimientos ni contratos durante muchísimos años en el Ayuntamiento. Este es un documento oficial, 12 de marzo de 2020, para el último reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar facturas que se habían generado anteriormente, por valor de 367.000 euros. En el próximo pleno también seguiremos aprobando más facturas para pagar a proveedores de cosas que se hicieron sin contratos, sin un procedimiento, con despilfarro, sabiendo que te gastabas más de lo que querías, por otros intereses. Leo textualmente. Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara. El resultado presupuestario del ejercicio asciende a 367.913 euros. No obstante, existen acreedores pendientes de aplicar a presupuesto por valor de 779.193 euros, por lo que, si lo ajustamos, obtendríamos una cifra de menos 411.279 euros. Dice, este dato refleja que el patronato no ha sido capaz de financiar sus gastos del ejercicio con ingresos del mismo. Continúa. La respuesta a este hecho ya ha sido señalada en el punto quinto del informe y a nuestro entender es la dificultad a la que se ha visto expuesta esta institución para hacer frente a una situación anómala por la prórroga presupuestaria, que no fueron capaces de aprobar un presupuesto, y esta circunstancia hay que añadirle la falta de procedimientos administrativos en materia de contratación, encontrándonos la explicación a la situación actual. Lo hemos dicho muchas veces, pero es que es una realidad. 779.000 euros en facturas para hacer frente en este año 2020, más las que pagamos en el segundo semestre del año 2019, que se pagaron muchos miles de euros, más las que están llegando todavía día a día de 2018, 2017 o en otro sentido. Por tanto, miren, este ayuntamiento, este equipo de gobierno siempre tiene la voluntad de hablar y en momentos duros como este, mucho más. Que no es cuestión de rendir pleitesía, que lo han utilizado muchas veces, a este alcalde o a este equipo de gobierno, no. Es cuestión de tener respeto por la ciudad y además de empatizar, porque cuando a uno le ha tocado la responsabilidad de gestionar esta situación, a este alcalde y a este equipo de gobierno, lo primero que hay que hacer es ponerse a su lado para ayudar, porque saben que es un instrumento importante para el conjunto de la ciudad de Guadalajara. Y no, hay que hacer un repaso en las famosas redes sociales, en las declaraciones que han hecho en sus ruedas de prensa, para saber que cuando dos personas, en este caso el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición, lo suyo es entenderse, nosotros lo hemos tenido claro desde el principio, ellos desde luego que no. Hemos puesto una mesa de seguimiento y también hasta la critican, cuanto la pones la critican, desde luego no tiene ningún sentido. Miren, estas cosas pueden llevar a los ciudadanos, estas declaraciones poco responsables, muchas veces al odio, a que la mentira sea una situación habitual en la convivencia de los unos y de los otros. Y eso es un error muy importante. Y desde luego tengo claro que frente al odio, frente a la mentira, la influencia y la inteligencia es algo muy importante, la inteligencia de los sentimientos. Y cuando uno también está en política, los sentimientos son muy importantes, los sentimientos por hacer el bien a la gente. Y Rafa, el primer teniente alcalde, lo sabe, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Parece ser que cuando uno tiene una responsabilidad, parece que tienes que ser directamente mala persona. ¿Verdad, Rafa, que reivindicamos que en política se puede estar, se puede ser alcalde, teniente alcalde, equipo de gobierno, e intentar ser en el día a día buena persona? Porque siendo buena persona, seguramente harás mejor al conjunto de la sociedad, en este caso de Guadalajara. Bueno, yo creo que ante la pregunta, Rosa, es incuestionable la capacidad de diálogo que tiene este equipo de gobierno. De hecho, en la mesa de recuperación tienen representación todas las formaciones políticas que componen la corporación municipal. Y en ella todas han sido invitadas a aportar sus ideas. Nosotros confiamos en el trabajo en equipo, porque cuando se trabaja en equipo se aunan aptitudes de todos los miembros, se aunan esfuerzos, se potencian esos esfuerzos y, por tanto, aumenta la eficacia de los resultados. Y confiamos también, como no puede ser de otra manera, en una oposición leal. Cada uno decide cómo quiere realizar su trabajo. Nosotros estamos en la escucha y abiertos a las diferentes propuestas que se puedan hacer
desde cualquier parte de la oposición y, de hecho, se está manifestando y hemos recibido las propuestas que han considerado oportunas cada una de las fuerzas políticas. Se están estudiando en este mismo momento todas las que han hecho a la mesa y en breve podremos tener resultado de todas esas aportaciones que nos han hecho, muchas de las cuales se van a tener en cuenta porque consideramos que tienen sentido y, como decía antes, trabajar en equipo aporta valor, porque lo que no se nos ocurre a uno se nos puede ocurrir a otros, con lo cual nosotros seguimos abiertos al diálogo y a la capacidad de escucha que tenemos. Pese a que nos puedan insultar, nos puedan decir lo que nos digan, nuestro objetivo es claro, es el compromiso que adquirimos hace ahora un año con la ciudad de Guadalajara y con la mejora de la vida de los ciudadanos de nuestra ciudad. Muchas gracias. Vamos con las preguntas del periodista Juanjo Ortega, del medio GuadaTV. En primer lugar, pregunta para el alcalde, ¿qué proyecto le hubiera gustado desarrollar este primer año que no haya podido realizar por culpa de la crisis del coronavirus? Bueno, pues realmente afrontábamos el inicio de este semestre con la prestación de nuevos servicios, de otra forma de enfocarlos, de orientarlos, para hacerlos más justos, más igualitarios, con más profundidad para el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. En materia de inversiones, que es una referencia que los ciudadanos también toman en muchos casos, pues nos gustaría haber empezado ya distintas obras como el nuevo acceso desde la A2 a la zona de Cuatro Caminos, el desdoblamiento del eje cultural desde la calle Pedro Pascual hasta Bejanque, distintas obras, haber avanzado más en ese camión de bomberos que es necesario y que abandonó el anterior equipo de gobierno y que cuando hemos podido hemos reactivado esa situación. Es cuestión de meses, nos ha ralentizado un poco los meses, pero seguimos muy ilusionados con poner en marcha el proyecto político que lleva a cabo este equipo de gobierno. Siguiente pregunta. El Partido Popular le acusó recientemente de falta de transparencia y política del miedo en este primer año. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo creo que he contestado en la anterior pregunta a cuál es la actitud, lo digo con lamento, del principal partido de la oposición, pero si hay una seña de identidad de este equipo de gobierno en este primer año es que hay transparencia, que hay diálogo y que la gente puede hablar con nosotros, que todo se conoce y todo se puede hablar y dialogar. Seguramente con esta acusación están escondiendo actitudes del pasado. Esta no es la intención de este equipo de gobierno. Pregunta para el primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda. ¿Cómo de satisfecho se muestra con el pacto con el PSOE? ¿Qué pero le pondría, si es que hay alguno? Bueno, yo creo que estamos contentos con cómo está funcionando. Como decía en mi intervención, todo es mejorable, como en cualquier relación. Todos tenemos nuestros momentos buenos y nuestros momentos no tan buenos, pero yo estoy satisfecho con cómo se están desarrollando todo el año que llevamos de mandato, porque ambas formaciones somos conscientes que nos necesitamos y que uno sin el otro tendríamos dificultades para sacar nuestras propuestas adelante. Como decía antes, uno de los objetivos, o sea, los objetivos que teníamos eran de limpieza, de transparencia y eficacia, y yo creo que ambas formaciones estamos abogando por ello y son una de nuestras señas de identidad. O sea que, como todo en la vida, siempre es mejorable, pero nos sentimos satisfechos del camino que hemos emprendido y de cómo estamos gestionando estos meses que están siendo realmente duros. Cambiamos de medio, Guadalajara Diario. La periodista Nuria Fernández nos formula también varias preguntas. En primer lugar, pregunta para el alcalde, para Alberto Rojo. De los 72 puntos del acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Ciudadanos, ¿cuántos y cuáles se han cumplido? Pues mire, un acuerdo de gobierno que ha establecido PSOE y Ciudadanos, que es mirando por Guadalajara por delante de todo. En este año de gobierno, pues bueno, pues efectivamente hay cosas que entre todos, cuando tienes una coalición, pues que tienes que ir engranando, viendo y demás. Un año satisfactorio desde el punto de vista de los intereses de Guadalajara, que es lo que más nos interesa, por encima de nuestros propios partidos, de PSOE o de Ciudadanos. Un acuerdo que está claro, que está avanzando
en aquellos aspectos que no tenían que ver con inversiones. Las inversiones se han ralentizado por la aprobación del presupuesto cuando se aprobó y por la suspensión de plazos administrativos, pero creo que está avanzando en un grado importante de cumplimiento en aquellos puntos que están marcando las bases y la senda para hacer una ciudad mejor de la que tenemos y ayudando siempre a todas y cada una de las personas. Este es un acuerdo vivo, un acuerdo que se tiene que ir adaptando a las circunstancias, un acuerdo que mira por las personas de Guadalajara por encima de todo y que estamos satisfechos como equipo de gobierno, también como grupos de su grado de cumplimiento. Pregunta para Rafael Pérez Borda, también de la periodista Nuria Ciudadanos. ¿Está satisfecho con el cumplimiento del pacto? Bueno, yo creo que ya prácticamente contesté en la pregunta anterior. Insisto en que, como todo en la vida, es mejorable, pero estamos satisfechos de cómo estamos encarando este primer año y yo creo que estamos dando respuestas sobre todo a los intereses de la ciudadanía y, como decía el alcalde, no centrados en nuestros intereses particulares de partido, sino en los intereses de ciudad, que ambas formaciones compartimos ese objetivo prioritario y que yo creo que estamos demostrando en todas las acciones de gobierno que hemos realizado hasta ahora. Pregunta de Nuria Fernández, también para el alcalde, para Alberto Rojo. Uno de los puntos, dice, del acuerdo era revisar las rutas y los horarios del bus urbano. ¿Cómo está ese proceso? Pues efectivamente estamos trabajando en él. Teníamos antes de la pandemia una serie de actuaciones para implementar en este año 2020. Estamos revisando a ver si podemos llegar en torno a ello, pero el autobús urbano es uno de los retos que tiene esta ciudad, el cual estamos trabajando, analizando. Estos meses nos ha supuesto una realidad que hasta hemos tenido que suspender parcialmente el contrato de autobús. Fíjese, y hemos reactivado hace solo unos días todos y cada uno de sus servicios. Por tanto, es un tema importante, un tema que tenemos trabajado y que, de acuerdo a la circunstancia, iremos acoplando en los próximos meses. Pregunta en este caso también para el alcalde. ¿Qué pasa con los proyectos relacionados con los fondos EDUSI? Hay varias obras que están paradas ya antes del COVID. ¿En qué situación está a día de hoy el mercado, cuya adjudicación lleva meses parada, o el centro cívico también paralizado? A ver, las obras EDUSI, además de dejar unas cuantas sin pagar, otras ocupadas de una manera irregular y otras pues no siguiendo las obras como habría que seguirlas, pues hemos estado también aprovechando, atendiendo a la gente, pero solucionando muchos temas administrativos durante estas semanas, estos meses de pandemia, y hemos desbloqueado distintos aspectos del centro cívico, ¿verdad, Rafael, Rafa? Del centro cívico se está trabajando en cómo se va a llevar a cabo los servicios en el mercado municipal, y estamos también afrontando y analizando aquellos proyectos que se van a financiar con fondos EDUSI beneficiosos para la ciudad de Guadalajara. Bueno, insistir, como decía Alberto, que se han solventado una serie de problemas administrativos que tenían estas obras por haberse, bueno, por los diferentes problemas con los que nos las encontramos al inicio del mandato. El centro cívico está en información por parte de los técnicos. En breves fechas podremos licitar esa obra. Y el resto de obras, tenemos que tener en cuenta que estamos en un desarrollo de los fondos muy bueno con respecto a lo que nos pide Europa. Tampoco tenemos las prisas que se tuvieron al final del mandato anterior. Nosotros queremos hacer las cosas bien y que no tener problemas que surgieron por esas prisas con las que se llevaron algunos de los proyectos, y tenemos que tener en cuenta que los fondos EDUSI es un espacio temporal de 2019-2023 y tenemos un desarrollo muy adecuado de los fondos, o sea que no tenemos ninguna prisa y no hay ningún problema con el resto de actuaciones que están pendientes, porque en breves fechas ya estaremos trabajando directamente en la calle con ellas. Insiste Nuria Fernández en saber si se puede ser un poco más concreto para conocer exactamente qué es lo que se ha desbloqueado en cuanto al centro cívico y también en relación al mercado, cómo avanza la adjudicación del mercado. Bueno, yo creo que, como casi todos ustedes saben, hubo un problema durante la ejecución de las obras.
había algunas partidas que no se habían contemplado a la hora de ejecutar del comienzo de las obras, se vieron algunas dificultades y hubo que licitar la eliminación y la gestión de los residuos de las canalizaciones que tenían de fibrocemento. Este problema nos lo encontramos al inicio de la legislatura, lo afrontamos lo más rápidamente que pudimos, se había adjudicado ya la gestión de esos residuos y pues una vez que se procedió a la finalización de los mismos tuvimos que hacer frente a una modificación del proyecto para poder adecuarlo a la nueva situación y eso exigió pues la modificación de algunas partidas. Una vez que solventamos ese problema, pues ha habido que hacer frente a la nueva necesidad de fondos y ya tenemos todo y, como decía antes, se está estudiando por parte de los técnicos municipales y en breves fechas saldrá la licitación. Alcalde, primer teniente de alcalde, habiendo respondido ya a todas las cuestiones planteadas por los medios, pueden dar por finalizada esta larga rueda de prensa. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos los medios de comunicación, muchas gracias a todos los vecinos y vecinas que nos hayan podido ver a través de esta retransmisión y vamos a seguir trabajando con mucha fuerza, con ánimo, siempre con transparencia, siempre con honradez, siempre mirando en los intereses de Guadalajara por encima de todo y en que Guadalajara siga siendo una ciudad magnífica, más si cabe, y que las personas vivan mucho mejor. Muchas gracias y seguimos a disposición de todos los vecinos y vecinas.